¡Feliz! ¡Me gané un premio! ¡Al fin! ¡10 palitroques! ¡Chelsea, salgan de acá! ¡Shazam! Siempre van a picar mientras te estuvieran. ¡No! ¡Me pican! Falsa te protege. Yo te protejo. Cualquier picadura. ¿Segura de qué? Tus picaduras son las más peligrosas, coche. Ven con partidas. Van con veneno. Van con rajuñones. Lonton, hacia tú. Estoy comiendo, huevón. ¿Qué querés? No, está haciendo colchón. ¿Qué? De pino de suelto. Hubiera visto. Mira, te trató de cafiche, muerto de hambre. Que había llegado a Chile desnudo, en pelota, y que acá te habías creído el cuento. Y decía, déjate de robar. No puedo creer que una persona que entra en un reality por costilla del hermano tenga esa capacidad de decir costilla. Por costilla. Por costilla del hermano. Ni siquiera tuviste valor de hacer casting solo. Oye, cara dura, cara dura. Te hice ganar ese reality. ¿A qué? ¿Y vos qué sos abogada? ¿Qué sos el pueblo? ¿Qué te metes? Y yo te hice ganar ese reality. ¿Y yo te dije hacerme ganar? No, fue decisión tuya. ¿Cómo te da la cara para decir que yo soy algo por tú? Sí. Yo no he entrado a mí ni que el programa se acaba en un mes. Sí. El programa se acaba. ¿Estarías en tu casa ahora viendo televisión? Y si es que Andrés Lonto hubiese entrado, capaz que te hubiese ganado. Toma. No, pero no estuvo. Yo no la habría tratado como tú la trataste nunca. No. Mal hombre. Mal. Machista. Intolerante. No conoce lo que es el amor. Así fue. ¿Cómo te da la cara para insultarme que entraste costilla de tu hermano? No. Ni siquiera costilla de tu hermano, costilla de tu primo, porque rebotaron con tu hermano, rebotaron con tu primo y dijeron, bueno, vamos a traer otro, ¿qué hacemos? Bueno, trae la mosca esta que está tirada en una oficina, no saben qué hacer, como vos mosca, dado coste, no sirve para nada. Su búsqueda de espiritual de quién carajo era él, porque abogado no quería ser y estaba por obligación en una oficina. Cinco yenes, un mosca de plata, güey. Es plata, papá. Es un moco, Es plata, por padrecito, para ver. Plata. ¿Vos sabés que hay gente que gana 5 millones al año? Un año estudiando. Claro, más que a mis vida y a duelo. Con eso, con eso me da la vida. No tenéis ni nacionalidad más encima. Inmigrante ilegal. No pagáis ni impuestos más encima, ni contribuciones pagáis en este país. Ni siquiera tiene boleta honoraria. Un día cuesta a todos los chilenos. Puro robando. Vení, me decía pedir división de premio. Pobre Fanny. Do mini. ¿Qué? Tengo una lesión. ¿Una lesión? ¿Qué pretendís con esa mano ahí? Apaguen la luz. Ay, te juráis el rey. Sí, boluda. No, yo soy la reina acá. ¿Qué te creí? ¿Qué haces? Me desarmaste la cama, se me salen las patas. Yo voy a armar en 2 minutos. Pues vámonos. Apague la luz. Habitantes del futuro, acérquense.
Hola, Chuchu Quimio. Hola, linda. Muy bien, ¿y ustedes? Súper. Ha llegado el momento de que compitamos nuevamente. Esta vez por el bienestar. Deben formar cuatro parejas, por lo que uno de ustedes quedará fuera. Dichas parejas se enfrentarán y la ganadora obtendrá el acceso a la habitación secreta y todas las sorpresas que en ella podrán encontrar. Atenea, no participo porque ya me la gané dos veces. Otros compañeros necesitan más, además no tengo ánimo de competir. Muy bien. ¿Cuáles son las parejas entonces? Agustín Paz. Iago Vilma. Chico Mariana. David Guatón. Mucha suerte a todos a competir. Adiós. Adiós. Gracias. En parejas, los participantes deberán apilar 10 cubos de madera en cada extremo de una viga. Para lograrlo, los competidores deberán tomar uno a uno cada bloque y situarlo sobre dicha viga, haciéndola girar hasta ubicarla donde se encuentra su compañero. La pareja que primero logre armar ambas torres sin que caigan y tome el banderín rojo será la ganadora. 3, 2, 1... ¿Qué?
Nokia. Sabes que son malos. Secreta.